Bueno, yo aterricé en México un 18 de septiembre. El 19 de septiembre recuerdo, no sé si era en la cancha 4 o en la 5, estaba la U17, yo creo que preparando el Mundial de la India. Y ya empecé recién aterrizado a trabajar con las selecciones. Me siento muy arropado en la federación, desde directivos al resto de áreas. Creo que cada vez el trabajo conjunto va dirigido a la mejora de la futbolista y de los equipos y feliz de estar en un lugar que me puede ofrecer a nivel profesional tantos detalles para enriquecer el día a día de las futbolistas. Ha sido un año de mucho trabajo, he tenido que dedicarle muchas horas a conocer el fútbol femenil de México, a las jugadoras, a los clubes, a la liga. También tratar de colaborar en el resto de categorías, en la U20, U17, U15. Siento que ha sido un año bonito en cuanto al trabajo. También nos han acompañado unos buenos resultados que creo que eso, tanto a nosotros como a las jugadoras, les da confianza. Pero por un lado fue la confianza de Andrea de depositar un proyecto tan importante en mí, el salto de selección U20 a una selección mayor, el ver que había ciertas similitudes en el desarrollo que yo había vivido en España con lo que podía suceder en México, me resultaba muy atractivo. Ahora, un año después, pues refuerza esa decisión que tomé. La verdad es que me siento feliz y convencido de haberla tomado, tanto en lo profesional, en lo deportivo y también en lo familiar, porque estamos viviendo una experiencia de vida súper bonita. Mi familia es feliz aquí en México y pues siguiendo o tratando de dar nuevos pasos y seguir disfrutando de esta aventura. Yo creo que desde el día que llegué traté de que una jugadora aquí en selección tenga todas las herramientas para desarrollarse como futbolista. Siempre me he marcado como objetivo y trabajando de la mano de Andrea, hemos dicho que una jugadora no puede tener mejores medios en su club o herramientas en su club que nosotros no podamos darle, ¿no? Y así hemos tratado de tratar a las futbolistas de manera individualizada y buscando cada una de ellas qué necesita, que también ellas pues se sientan profesionales las 24 horas y que también si hay algo que podamos hacer por ellas o demandar, pues que no sea por nuestra parte, ¿no? Entonces yo creo que ellas lo dan absolutamente todo, no solamente en los partidos, sino también en los entrenamientos, en su vida, lo que digo, en la dedicación que tienen al cuidar los pequeños detalles, y eso yo creo que el resto tenemos que acompañarlo. O sea, no las podemos dejar solas en un esfuerzo tan grande, porque creo que si somos justos con ellas, ¿no? Pues tiene que ir de la mano. Nosotros como entrenadores tendremos que exigirnos el máximo, porque no podemos decepcionar a las jugadoras. Los medios de comunicación pues tienen que difundir ese trabajo, porque creo que puede ser un modelo bonito para las niñas que empiecen a jugar a fútbol, y los aficionados pues tienen que corresponder ese esfuerzo. Yo aseguro que cuando salen al campo, si ellas pueden dar el 110%, no van a dar el 105%, lo van a dar absolutamente todo. Entonces, siento que se merecen realmente el apoyo de las aficionadas y los aficionados. Y ahora, pues con una perspectiva ya de lo que podemos vivir ahora en las selecciones o cómo era hace un año, ahora pues cada vez me siento más cómodo, siento que ese nexo con las jugadoras, con cuerpo técnico, todo fluye mejor. Creo que pues nos vamos enlazando también en la manera de ver las cosas, en el lenguaje que utilizamos, en las charlas con jugadoras de todas las categorías, en las situaciones que nos fijamos en el campo, en los perfiles que buscamos de las jugadoras y eso es bonito, es un proyecto realmente bonito. Me sorprendió el nivel de la liga, el nivel de los clubes, que son clubes importantes, grandes. Y en esos primeros pasos, pues ver todos los partidos que podía, seguir de cerca la liga, ir a todos los estadios para que mis decisiones
o cuando vienen aquí las jugadoras, pues poder justificarles el por qué están o qué pueden mejorar o todo lo que ellas demandan, ¿no? El mostrarle todo eso que tiene de fuerte el fútbol femenil de México y después irlo reforzando con resultados que digan, pues sí, esta es la manera de jugar, sí, este es un país o somos una selección fuerte, sí, podemos jugar bonito y de manera que cuando vengan los siguientes retos, pues seamos un equipo alegre, atrevido, valiente.